Hello, good evening, Jesse. Good evening, teacher. Hasta ahorita estoy viendo your I'm checking a look at your message. Hasta ahorita estoy viendo tu mensaje, ¿verdad? Let me tell you that Beverly, right? Yes. ¿Sí? Yes, yes, you're okay. You're okay. You completed the second homework and the midterm. Así que vamos bien contigo. Okay, teacher. Okay. ¿Estuvo difícil? Was it difficult, the midterm? ¿Lo sentiste difícil? No mucho, teacher. Okay, estaba relax, okay? Yeah. Okay, nice for you. And let's see. Hello, Mauricio. Hi, teacher. Hello. I don't know if you wrote me, if you texted me. No sé si tú me escribiste. No, al parecer no. No. Sí, le escribí porque tenía problemas la semana pasada. Hablé con el de Insaport. Me escribió al WhatsApp para preguntarme de por qué las conexiones habían sido bien pocas. Y pues comenté con él el problema que tenía en el ojo izquierdo. Ok. Ajá. Por lo cual me pidió él de que me conectara y que no encendiera lo que fuera la... No, la claro. Cámara, por lo que le expliqué. Hay casos especiales en los que nosotros... Sí. Los consideramos realmente, ¿verdad? Cuando son casos fortuitos o pues un tanto extremos, ¿verdad? Se comprenden. Pero como les comenté la vez pasada, ¿verdad? Que pues nosotros sugerimos que siempre tengan la cámara encendida, ¿verdad? En el caso de los demás, ¿verdad? Que están en su casa, ¿verdad? Y todo eso por el tema de monitoreo y supervisión de ese acuerdo, ¿ok? Pero sí, tu caso es un tanto especial. Ok. Mauricio, me comentabas acerca de esa oración, ¿verdad? Así es, no entendí lo que es de los exámenes. Es como los ejercicios que nosotros hacemos de unscramble, que tenés que ordenar las oraciones. Perdón, ordenar las palabras para formar una oración, de eso se trata. Ok, de eso estuve intentando, bueno, lo intenté, empecé con el chi... hacer una question. Es una oración, si ves el doesn't, es una oración negativa. Si es el don't, también es una oración negativa. En ese caso, pues si ves el doesn't, es una oración negativa. Ajá. Y siempre te salía mala. Sí, siempre me salía mala. Siempre me decía, me marcaba en rojo, aunque le ponía she don't y... Ajá, lo que pasa es que tienes que utilizar las palabras que literalmente se te presentan ahí y al final de la oración hay que ponerle un punto, ¿verdad? Entonces posiblemente eso te estuvo afectando. ¿Okay? No, okay. Ajá, así que te sugiero que lo intentes, ¿verdad? Después de la clase, si quieres, yo voy a estar pendiente, ¿ok? Porque sí, este día ha estado un poquito agitado para mí, pero sí voy a estar pendiente, ¿verdad? En todo lo que resta de la clase. ¿Verdad? Y después, ¿verdad? Pues si tienen dudas, ¿ok? Ok, perfecto. Perfect, that's nice. Good for you. Hello, Carlos. Good evening. How are you doing? Hi, teacher. Okay, how are you? Good, bad, excellent, perfect. Very good. Wow, that's nice. I really like to hear that. ¿Me alegra escuchar eso? Okay. Okay, let's listen to Silvana. She's a little bit busy. Hello, Silvana. Good morning, ok. Se va levantando, dice. Good evening, hello. Good evening. Sí. How are you, Silvana? Cool. Ok, that's nice. I can see your baby is very, like, intelligent. Veo que bien perceptiva. Sí, she's very smart. Se ve muy lista como la mamá. Felicidades, congratulations. Thank you. Okay, so we're going to wait for the others. Vamos a esperar un par de segundos the rest of the class because they are going to be here in a couple of seconds. And
let me tell you that we are in the middle of the course. Ya estamos a la mitad del curso, ¿verdad? Ya pasaron dos semanas, rápido han pasado, yo no entiendo cómo han pasado tan rápido. And we have two more weeks. Tenemos dos semanas más ya para terminar el curso, ¿verdad? Eso se traduce a 10 clases, ¿verdad? Porque en cada semana tenemos 5 clases. Así que serían 10 clases. Y pues, bueno, pedirles no faltar, ¿verdad? Y voy a comentar nuevamente ese anuncio, ¿verdad? Más bien, de that advice, esa sugerencia de no faltar, ¿ok? Así que ya estamos a la mitad. Bien curioso, ¿qué tan rápido? It is really funny how fast the course is it going. ¿Qué tan rápido va el curso? But I think you are learning more vocabulary, more grammar structures. Creo que van aprendiendo más vocabulario y estructuras gramaticales. And I know that you're doing a good job. Your grades are good. Sus notas son buenas. Así que les felicito. Congratulations, ¿verdad? Por el momento vamos bien. Solo estamos a la espera de que algunos hoy me terminen la evaluación. ¿Okay? De ahí, pues, estaríamos bastante bien. ¿Okay? So, to start, we're going to study again simple present practice and daily routines. Okay, hello, Naum. How are you doing? Hello, teacher. How are you tonight, my friend? Everything is okay. What about you? Well, I was in a rush. Estaba como un tanto apurado. Really? Well, during the day, yes, a lot of things to do. You are a busy teacher, right? Yes. Well, sometimes, not all the days, but there are How many students do you have? A very interesting question. I have with this group, I have 440 students. 440 students. I can't believe me. I teach English from kindergarten to sixth grade, hasta sexto grado, and I teach high school y enseño pues también a los de bachillerato, and I teach adults. Tengo otros grupos también de adultos. This sound that you had, you earn a lot of money to teach English. Well, sometimes it can be because I have a lot of things to pay as well. No tengo cosas que pagar. But yeah, why not have fun? ¿Por qué no tener un poco de diversión? Yes, we deserve it. And you all deserve it. Todos ustedes se merecen también tener diversión and to be relaxed. Okay. But, when you teach, you learn every day because yeah. you can see the mistake that other people, other students gave, and you learn when you teach. Believe me, I can see the mistakes of students, mistakes of other teachers, and my mistakes as well. También veo errores que yo cometo, and I can see that I have to do it better. Tengo que hacerlo mejor. I have to improve that. Tengo que mejorar tal cosa. So we as teachers are always students. Así como profesores somos estudiantes. Así debemos de tener esa idea. Well, that's my point of view. Okay. So we learn more and more every day. So okay, thank you for sharing the personal information about. Yeah, no, don't worry. I like to share my personal information because I know that you are very nice people and I really like all of you. Realmente me agrada. No es porque sea mi grupo, pero eso me cae bien bastante. Okay, teacher, thank you. Okay, let's listen. What do you prefer, beach or mountain? Vamos a ver, ¿qué prefieren? ¿La playa o las montañas? Forest. Sí, prefieren la playa o el bosque o las montañas. Okay, forest, como Forrest Gump, significa bosque. Mountain, ¿verdad? Que es, tiene, here we have... Aquí se lo voy a escribir. No se dice mountain, se dice mountain. De esta manera. Mountain. Igual que esta palabra. Um,
tenemos cortina. No se dice curtain, ni curtain, se dice curtain. Bien curioso, curtain y mountain. Pero vamos a hablar también de forest, que es pues, bosque. So, Carlos, what do you prefer, beach or forest? ¿Playa o bosque? Forest. Forest, okay, good for you. Silvana, what about you? Forest. Forest, forest. Okay, nice. Jose, what about you? You like beach? You I like prefer cocktails? The beach. Yeah, cocktails. Yeah, cocktails, beers. Wow, beer. I would. Babies in bikini. Yeah, why not? Why not? Okay, that's a good point. Nice for you. Okay, let's listen to Naum. I think Naum likes beach too. What do you prefer? Yes, teacher. Yeah. Yes, I love the beach. Definitely, definitivamente. Yes. Okay, good. Yes. Yes, you can go to the beach and, well, después le puedo hacer otra pregunta. Okay, well, let's listen to some opinions. Okay, what about, okay. Jesse, beach or forest? Beach and forest. No, Chelewa, come on. Beach. Beach, okay, nice. Okay, Mauricio, what about you, beach or forest? Forest. Forest, okay, nice. Okay, let's see. Jennifer, are you there? Hello. Jenny, okay, maybe Jenny's preparing. Flor, hello, Flor. Can you hear me? ¿Me escuchas? Yes? Yes. Okay, what do you prefer, forest or beach? Yes. Both? Beach, okay, nice for you. Okay, good. And let's ask to, hello, Elenita. Good evening. Hello, teacher. Good evening. How are you? Good? Nice? So, it's also Monday. Remember, Monday. Mondays are difficult. Yes. Sí. Los lunes son difíciles, pero es cuestión mental. Vamos, vamos. 4 días para viernes. 4 days and we're going to be on Friday. Okay, what do you prefer? Beach or forest? Playa o bosque? I like two. Both, okay. But prefer beach. Okay, I like both. Me gustan ambos, but I prefer beach. But that's nice, okay. No yeah. como Beverly que las dos llaves me teacher me dice. Okay, good for you. Thank you. Jairo, hello. Good evening, Jairo. Hello, coach. Good evening. How are you doing? Everything okay? Excellent. Okay, good for you. What do you prefer, Jairo? Forest, bosque, or beach, playa? Beach. Beach, okay, good for you. Now, the next question. Vamos con la siguiente pregunta. When you go to the beach, what do you have for lunch? ¿Qué piden para el almuerzo? Do you ask for hamburger, chicken, or seafood? O comida, pues, del mar. Okay, that's a good question because there are some people, I know a lot of people that they go to the beach and they ask for chicken or they have hamburger for lunch. Piden eso para el almuerzo. That it's up to them, depende de ellos. But let's ask, what about you, Jairo? What do you prefer for lunch, para el almuerzo, on the beach and apply? First. Sorry? Fish, pescado. Ah, fish. Yeah, well, sí, good. Fish. Good, nice for you. Okay, what about Beverly? Jesse? Okay, creo que está pensando. Mauricio, what about you? What do you have for lunch? Beach. Seafood. Fish. Seafood. Seafood. Okay, nice. Good for you. Naum, what about you? Okay, in my personal opinion, that I say that you don't have to lose the opportunity to eat seafood, you know, because okay, you don't have to lose the opportunity. You have to. Yes. You have to. Yes, you have to eat that seafood. That the place the I don't know if I have to say the I mean the person who prepare in. No restaurant because they have very expensive, you know.
Yeah, it is expensive in the restaurant. But yeah. you can find different place that you can buy the seafood. Yeah, a lot. And the menu is wide, it's being ample. Uh-huh. Yes. Uh-huh. So seafood in your case. Okay, good for you. Okay. Jesse ya apareció ya. Creo que el novio la está regañando, pero okay, Jesse, what do you have for lunch? ¿Qué pides en el almuerzo en la playita? Pollo campero. Garlic shrimp. Okay, garlic shrimp, que es camarones al ajillo. Yes. Ya me dio hambre, okay. Thank you, no me estés tentando. Okay, nice. Elenita, what about you? What do you prefer? How do you say camarones? Shrimp. Shrimp. Sí, shrimp, yes, shrimp. Shrimp. Yes, I love. Okay. Okay, good. Yes. Yes. Tanto empanizados como el ajillo, yes, como sea, pero como el ajillo. Sí, sí. Anoten ahí cualquier cosa, me mandan con Hugo la comida, se las acepto. Okay, good, Elena. José, what about you, José? Tell me. The seafood. I love the seafood. Seafood, something special, yeah. Fish or mariscada or cocktails. The old power mariscada. Yes. Like Aniceto Molina's song. Yeah. The mariscada. Yeah. Good. Yeah. Yes, of course. Definitely. Thank you. Silvana, what about you? Silvana, se me hace que pide hamburger. So, ¿por qué? Meat is carne, ¿verdad? Yep, meat. Meat. Okay, there are some dishes que son mar y tierra. Y algunos que son solo, y tiene de diferentes. Pero en tu caso, you prefer meat. Tú prefieres la carne. Oh, okay. Me salió carnívora. Okay, good. Carlos, what about you, my friend? Roasted chicken in the forest. Ah, but on the beach, what about on the beach? Ah, on the beach, full. Sí, full, okay. Good for you. So, Flor, what do you prefer, Flor? ¿Qué prefiere, Flor? Fish. Okay, yeah, on the beach. Yeah, seafood, me imagino. Okay. Tenemos acá, tenemos mountain curtain. ¿Verdad? Se escucha raro, pero así es la pronunciación. Mountain curtain. Both, que significa ambos. Seafood, que es comida marítima, ¿verdad? Comida pues, propia del mar. Y shrimp, que es, pues, camarón. Okay. Tongue twisters, before we go with the topic, let's listen to some of you. And the first person is going to be the person who has the most innocent face, el que tenga la cara más inocente. Así que elijan uno, cualquiera. She sells seashells by the seashore. Can a Ken again? A big black bird sat on a big black rock. Nine nice night nurses nursing nicely. Okay, vamos desde el inicio. El último porque digamos no es. Okay. She sells seashells by the seashore. Esto se pronuncia igual. ¿Verdad? She sells seashells by the seashore. Okay. Can you can again? Esto está práctico también. Y ya saben cómo usar el can ustedes. A big black bear sat on a big black rock. Nine nice night nurses nursing nicely. And the last one. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Okay? I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Wish. Okay? So the first person is going to be... No sé por qué le veo una carita de tranquilidad a Beverly. Algo me dice que es lo opuesto. Se ve, pero es it's the opposite. ¿Ok? Después viene Mauricio. Te descubrí, ¿verdad? Yeah. Te descubrí, mujer. Ok. No. Yes. You pick. I wish to wish the wish to wish to wish.
Continue. But if you wish. But if you wish, the wishes. Mm-hmm. I want the wish to wish to wish. Bien, mira, a ver. Así es la parte inocente te digo. Nice. Mauricio, what about you, my friend? Tell me. Nicely. Good. Nicely. Huh? Nice. Yes. Good for you. Let's listen now to Jose. Come on, Jose. And then Silvana. A big black bear sat on a big black rock. Yeah, that's the attitude. Silvana. And then, le veo a Elena unos ánimos así, como que ya quiero eso. Okay. Mientras Silvana se prepara. Uh-huh. Okay. Dale el. Para darle tiempo a Silvana. Okay, teacher. Can a can. Yes. Good. ¿Ya ves? Fácil. Easy chiste. Okay. Carlos and then Nahum. She sells seashells by the seashore. Seashore. Ajá. ¿A quién? ¿Puedes decirlo de nuevo? Es que sí, la última confunde. Ok. She sells seashells by the seashore. Ok. She sells. Recuerda, es tercera persona. She sells. Ok. Good. Nice. We go with Naum, que ya dice, ya sé cuál quiero. And then, Jairo. Ok, Naum. Tu momento ha llegado. Ok. I wish to wish the wish you wish. No, I'm sorry, I'm going to say it again. Okay, go ahead. I wish to wish the wish you wish the wish. But if you wish the wish wishes. I won't wish the wish you wish to wish. Yes. Está bien. Wish. Okay. Nice. Good for you. Okay. Perfect. Okay, we go now with. Jairo, and then Vanessa. Okay, ya la veo que está preocupada. Solo una, ¿verdad? Sí, bueno, si la quieres decir toda, dale. Yo, I recommend you only one. I won't wish the wish you wish to wish. Okay. Ajá, así que este es largo, son tres líneas. ¿Lo vas a decir todo? ¿Ya? Ah, vaya, sí. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish, I won't wish the wish to wish to wish. Okay, good. Thank you. Vane, and then we have Flor. Dale, Vane, con todo. Go ahead. Can. Yes. Good. And Flor, ready? ¿Estás lista? Sí, solo que ¿cuál me queda? ¿Qué vos querás? Depends on you. Depende de ti. Okay. Ok, te recomiendo uno corto porque se te está la señal. Está bien estar. Oh. You wish. Ok, Flor, se nos está cortando el internet, ok. Ya vamos a ver cuando se estabilice, ¿verdad? Para darte una oportunidad. Mientras, aquí tenemos también a Linda. Hello, Linda. Good evening. Good evening. Hello. Necesito que me digas un tongue twister. Después viene Sam. Hello, Sam. Y Mabel. Ok. A big black bear sat on a big black rock. Thank you. Perfect. Good. Samuel, Sam, are you there? Hello, teacher. Hello. Can you say one tongue twister, please?
Yes. Nicely. Good. Nicely. Perfect. Good. Mabel, your turn. Hello. Hello. Mm-hmm. Go ahead. Pick one. Selecciona uno. Can you ask a king? Mm-hmm. As a kinder, can, yes. Thank you. Can. Good. Okay, good for you. My friends, welcome to the jungle. Bienvenidos otra vez. We are in the middle of the course. Ya estamos a la mitad del curso. Comentarles que pues solo nos quedan 10 clases más, ¿verdad? Y después van a estar llorando por mí, yo lo sé. Pero ya vamos a la mitad. Así que pues hay que echarle ganas. Pues quiero felicitarles. Okay, Mabel, thank you for telling me. Gracias por decirme, Mabel. Gracias. Good. Quiero felicitarlos. Congratulations. You have completed, well, most of you, la mayoría de ustedes, most of you have completed all the assignments, las tareas, ¿verdad? Y van con buenas notas. Son de los grupos que llevan como que de las mejores calificaciones con las que he tenido. Así que lo felicito. Good for you. Teacher, I'm sorry. Yes. I'm sorry. What happened with another section? You don't continue with us. Depende, sí. O sea, puedo continuar con ustedes o puedo que no. Eso está como, pues, no se nos dice, ¿verdad? Es un tanto, se lleva un orden. Se da en algunos casos en que sí, podemos seguir con mismos facilitadores. Y en caso que no, pues, acepto que lloren y que me extrañen todos ustedes, no hay problema, ¿verdad? Pero sí, hay buenos teachers y van a aprender siempre más. Y lo que a mí me agrada es que ustedes ya están, pues, listos para ir al otro nivel. Solo que there are some words that we have to learn, some grammar structures, tenemos que aprender más estructuras gramaticales, pero van por buen camino, ¿ok? Así que, okay. You're welcome. Pero para el resto de los que no me han hecho las tareas, please, hoy, ¿verdad? Hoy después de la clase necesito que la hagan. Y el midterm, porque yo mañana, eso de las, ¿qué? A las 7 de la mañana, 6 y media, estoy pasando las notas. Todavía hoy les doy la oportunidad para que lo, quiero ver, lo terminen a las 11. Antes, no se van a tardar mucho. Los que hicieron el midterm, vamos a ver, Carlos, tú hiciste el midterm, me parece, ¿verdad? Yeah, sí. ¿Cuánto tiempo te llevas con el midterm? Quizás unos 8 minutos. Sí, 8 o 10 minutos, ¿verdad? Es como, imagínense, cuando las tareas que ustedes hacen después de cada clase son, Elena, ¿cuánto te tardas? How much time does it take? ¿3 minutos? ¿4 minutes? 5 minutos. 5, es que esta Elenita se duerme después de cada pregunta, pero como son bien rápidas, entonces realmente pasa rápido, así que please, háganlo, ¿verdad? Para que no se me atrasen, ustedes están cumpliendo con todas las normas, ¿verdad? Solo que algunos sí se me han estado conectando menos, así que les recomiendo que ya no pierden ninguna clase porque de ir en lo general considero que van bien, ¿verdad? Ok, so ya aparezco como acto cívico, mejor comenzamos la clase. Ok, so yes, no questions with third person, remember, das, recuerden, el das es para las terceras personas, el tú es para las otras. Así que, José, please, help me read in this. Ayúdame a leer eso. Does she, please? Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Mejor, ¿verdad? Muy bien esa pronunciación. Ok, now let's listen to Silvana. Que la veo bien arreglada, a saber dónde va esta Silvana. Y eso que es lunes. Does he drive? Does he drive the truck on the weekends? Yes, he does. Y no, he doesn't. No, he doesn't. Okay. Yes. Does he drive? Okay. Tenemos does Elena, que la misma Elena lo lea. Okay. Go ahead. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Okay. Let's listen to my Flor. Hello, Flor. ¿Puedes escucharme, Flor? Yes. Yes. Okay. ¿Puedes leerme la última, yes, please? ¿Puedes leerme la última, Flor? Does our company? Does our company check the police? Okay. La respuesta, yes.
Yes, I don't. No, it does. Mm-hmm. Okay, yes, it does. Y la negativa es no, it doesn't. Okay. It does. Okay. Excellent. Good for you. Okay, now here we have unscrambled sentences. Sé que eso puede ser un tanto complicado y voy a hacer un paréntesis. En las plataformas deben de colocarle un punto al final de las oraciones para que no tengan problemas. Y cuando les aparezca esto, que les seguramente aparece mucho en las tareas on unscrambled sentences, es ordenar las palabras para formar una oración, okay? So the first person to participate is going to be Jose again, and then we have Vane, Jose, Vane, and Silvana, que me está levantando el dedito, okay? Silvana, te voy a conceder el deseo, ya la regaste, okay? Okay, Jose, your turn. Does Jimmy work on Sunday? It's a question. Very good. Does Jimmy work on Sunday? ¿Trabaja Jimmy los domingos? Pobrecito. Yes. Okay. Then here we have, who's the next person? ¿Quién le dije? Vanessa. No. Ah, oh, Vanessa. Ando, ¿quién más le dije? Es que hoy sí ando con, parezco Dory de Nemo. Mm-hmm. Vamos a ver. Le dije a... Me. ¿Ya ves? ¿Ya ves la ¿cómo se llama? La conciencia. Okay, Silvana, go ahead. Number two or number three? Depends on you. Then we have Mauricio. Number three, mm-hmm. Does he check the email in the morning? Yes, does, podría repetir, does he? Does he check the email in the morning? Yes, ya ves. Ve que tiene superpoderes. Yes. Does he check the emails in the morning? Yes. Vamos con Mauricio and then we go with Sam. Okay, Mauricio. Pues Sam, estoy transcribiendo. Okay. Sam, your turn and then we have Jairo. Sam, you can check, you can do number two, four or five. Okay, I think Sam is como que lleva serenata. Hello, Sam. Yes. Okay, yes. Number three. Number three is already taken. Ya está tomada la tres. Vamos con two, four or five. Okay. Does Anna study at English? Does Anna study English at Insaport? Good. Does Anna study English at Insaport? Good. Okay, we have Jairo, your turn, my friend. And then Vanessa, que se está huyendo de mí. Okay, sería, do freedom on wax, no. Ah, es la última. Uh-huh. Ajá, la última. Vamos a comenzar con what. Ah, sí. What does she do on Friday. Good, Jairo. Excellent. What does she do on Fridays? Y la, dejamos la más fácil de todo el mundo mundial a Van. Ok, Van, go ahead. Does she the super, ay, como dijo que esa palabra no se pronunciaba como supervisor, sino que super, no sé. Supervise. Okay. Dale. Does she the supervise new product? Casi, el de, te lo pusiste algo raro. Pero muy bien, does she, después del she o del pronombre va un verbo. El verbo es supervise. Does she supervise the new product? Yes, good. Good for you. Okay, vamos a comenzar. Oops.
describing relatives. Pero antes de describir a los relatives, vamos a pasar a bunch of attendance list. Y quien me va a comenzar con los relatives va a ser Elenita, porque la veo así con ese ánimo. Yo sé que ella pues ama los lunes. Y pues esa energía positiva es la que me gusta que transmitan. Okay. So, let's check. Ángela Alejandra, hello. No. Para mientras Elena prepara tu discurso. Ok, en bajada. Nice. Carlos, hello, my friend. Here I am, hello. Thank you, Elenita, que ahí está. Ya está despertando. Ok, nice. Prepárate. Ernesto Abraham Aguilar. No. Ever Norberto Orantes. No. Flor, hello, Flor. Ok, Hugo. No, yet. Jairo. What's up? Thank you. Jennifer. Jennifer, Noemi, no. Jessica Beverly. Hi. Hi. Jose Palacios. Hi, teacher. Yes, you're there. Linda, Vanessa. Linda, yes. Hi, present. Hi, hi. Mabel. Can you say hi, Mabel? Hello. Hi. Hello, thank you. Mauricio. Hello, Mauricio. Hi, teacher. Hello. Okay, Naum Hernandez Asensio. Hello, teacher. Hello, my friend. Reina Esperanza, no. Roxana, Reina, no. Roxana del Carmen, no. Vane. Hello, Vane. Present. Thank you. Sam. Hello, Sam. Here, teacher. Nice. Hello, here. Thank you. Yeah. Thank you. And Silvana, la mujer que ya va a salir a la party. Nice. Okay. We are, Elena, are you ready? Or do you need more time? ¿Necesitaría más tiempo? No, teacher. No. ¿Puedo decir cuatro cualidades? It's up to you. Depende de ti. Okay, bye. Okay. My father is tall, funny, quiet, no, quick, and handsome. And my mother is short, is quiet, pretty, paciencia, patient. No, patient. 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 That's it. Okay, good for you. So, your father is tall and your mother is short. Yes. Okay, well, that's a good combination. Perfect. Okay, la palabra patient sirve patient. Para paciente, desde que tú eres paciente, tienes paciencia, pero también sirve si estás en un hospital o vas a pasar consulta, you're patient. Okay. Es igual que en español, ¿verdad? Un paciente. Paciente. Okay, thank you, Elena. Very good pronunciation. Perfect. Okay, now, you're welcome. Now, here we have Jesse, que también está con feeling, pero viernes. Okay, Jesse. ¿Por qué yo? ¿Ah? ¿Por qué yo, señor? My mother is tall, slim, hair of his. Black hair, and long hair. Hair black and long hair. Ah, she has black she and long hair. She has black and long hair, polite, hardworking. My daughter is slim, is tall. She has brown and long hair. She's intelligent. Okay, good. How many daughters do you have? Or how many kids? One, two? Two. Two. Okay. And number three? No. No. No more. Okay, good for him. Okay, nice. Now let's listen to Jose. Tell me your description, my friend. Who are you going to describe? Okay, my mother and my father. My mother is pretty, she is beauty, she is smart,
She has a long and curly hair. My father. My father is tall. He is handsome. He is angry. And he has short and black hair. Okay, he's angry. And your mother, yeah. Is your mother angry? No, my father. No, Mama, yeah. Mother. Yeah. No, my mother is... She is calm. Calmada. Yes. Cold. Okay. Como vos, like you. Okay. Yes. Okay, good. Thank you. Very good. Now, if you notice, we are knowing each other in our family through English. Estamos conociéndonos y también a los familiares a través de los inglés. Thank you. Bien, Vane, yo sé que ya quieres, pero relax, tranquila. Ya te voy a preguntar, ¿ok? Yes, yes. Ok, let's listen to Carlos, ¿ok, Carlos? Ok, I will take about to my older sister. Mm-hmm. My older sister is smart and serious. She is a small and short black hair. Ah, she has short and black hair. Sí, she has. Yes, nice. Okay. To my wife is very beautiful and very happy. And her skin is white. Her hair is long black. Good. If your wife is happy, it's because you're doing a good job. Si tu esposa es feliz porque te está haciendo un buen trabajo, te portas bien, ya veo. Good. Yeah. Como todos los hombres de este grupo, sé que se portan bien. ¿Verdad, Naum? ¿Verdad, Naum? Okay, good. Okay, Naum, your turn. Tu turno, amigo. Okay, teacher. I'm going to describe the two relative of my family. Okay, he is Sergio. He is my brother. He is 35 years old. Sergio is generous and friendly. He has a short wavy black hair. He is tall. He has dark eyes, and he is slim. I'm going to describe my sister. His name is Anna. She is 40 years old. Anna is very enthusiastic. And she has a medium black hair. She is short. She is cute. And she likes to use different kind of clothing. Oh, wow. She uses glasses. She wears glasses. She wears glasses because she has some problem that. Good. And she is this kind of person that if you have problem, she say don't never give up. It's the phrase that. Okay, she's very positive. Yes, positive. Oh, very good characteristics. Uh-huh. And you mentioned some other adjectives that we didn't discuss. No, but good, enthusiastic, and she's very positive, good, very nice family. How many siblings do you have? Four. We are six, but I have five siblings. Six? You're six? Five, no, four sister and one brother. You are the only man. No, we have six. Ah, okay. Ah, yeah. I have four sisters, and I have one brother. Okay. And I am the last one, you know. Ah, so el más chiquito. Okay. Ah, pues. Yes. El más consentido. Okay, nice. Good. Sure. Thank you. Okay, nice. We're going to continue in a moment. Thank you for all the descriptions. I think you have a wonderful family, and we're going to continue knowing each other, okay? So, when is your birthday? Para decir cuando es nuestro cumpleaños, vamos a utilizar lo siguiente. Si solo vamos, if we only mention the month, we say in, for example, in July. Si ustedes van a decir un mes, van a decir en julio. Si dicen un día,
ustedes dicen on Thursday, por ejemplo. Pero si van a mencionar el mes y la fecha, tienen que decir on September, on July 23rd, y así sucesivamente. Ahora, aquí vamos a utilizar los números ordinales. We have two types of numbers, cardinals and ordinals. Los números cardinales y los ordinales que los vamos a ver en este momento. Bueno, antes que nada, ya voy a regresar acá. We have the month of the year. We have January, February, March, como la esposa de Homero Simpson. April, May, como la tía de Peter Parker. June, July. August, September, October, November, December, not December, December, okay? So here we have the months of the year, and we have the ordinal and cardinal numbers. Entonces, los cardinales siempre, you remember that cardinal refers to quantity, and ordinal refers to order. ¿Verdad? Los cardinales se refieren a las cantidades. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos hijos tenés? I have two kids. ¿Cuántos carros tenés? 1 o 0. And how many pets, how many dogs you have? ¿Cuántos perritos tienes? I have 3. ¿Verdad? Pero los ordinales se refieren al orden. First, second, third. ¿Cuál fue la primera mascota que tuviste? ¿Cuál fue el primer celular que tuviste? ¿Cuál fue el segundo trabajo que has tenido? Entonces, vamos por orden, ¿ok? Ordinal, order. Cardinal, quantity, cantidad. Aquí tenemos esto que ya lo conocen, 1, 2, 3, 4, 5, y así, ¿verdad? Y aquí sigue. Pero the ordinal son first, no first, first, second, third, fourth, fifth, sixth, y aquí llevan TH, se pronuncia con Z, 7, 8, 9, 10. Y aquí sigue. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20th or 20th. Como quieran. 20th or 20th. Okay. Y seguimos, ¿verdad? 20th. First, 20th. Second, y así sucesivamente. Ok. So I need you to tell me your birthday. Me van a decir, my birthday is. Me van a decir, mi cumpleaños es. Hi, Mauricio. O me pueden decir, I was born on, que significa nací en. Ese es mi caso, ¿verdad? Que le estoy dando mi fecha de cumpleaños por si me quieren regalar algo. My birthday is on September 23rd. N es el 23 de septiembre. O I was born on September 23rd, que no lo puede decir el año. Entonces, aquí estamos utilizando los cardinals, ¿ve? Entonces, en mi caso es 23rd, ¿verdad? Así que necesito que me digan, pues, my birthday is, y me dicen on, el mes y la fecha, ¿ok? So, we're going to start with Naum, please, my friend. Todos preparen su respuesta. Okay, teacher, I'm going to try because I have some pronunciation. No problem. Okay. Yeah, yeah, I know that we all okay. Have problems. Okay. My birthday is on November 26th. Good. Okay. 26 de noviembre, November rain. Yes, good. En 1991, because I'm old. 1991, no, hombre, si está cipotón, hombre. Ya quisiera tener esa edad. Ok, good. Ok, thank you. Nice. Vanessa hasta se muerde los labios. Ok, Vanessa, your turn, ya que tú lo has pedido con la mente. Me llamaste. Ok, Vanessa, so my birthday is on... My birthday is on January 6th. Ah, fácil. Good. Perfect. Linda, and then Silvana. My birthday is on September 29th. 29th. Ah, mira, casi por mi cumple. Good, Linda.
Silvana, then Jesse. My birthday is on March 1st. March 1st, good. El primero de marzo, okay. Vamos con Jesse and then with Jose. My birthday is on February 14th. Okay, February 14th, 14 de febrero. Jesse, yes. Okay. Okay, Jesse. Thank you. Okay, good, good. Nice. Iba a decir algo, pero no. Es una fecha muy especial, muy romántica. Se pueden ahorrar los regalos contigo, mira. Okay, nice. Eso es lo malo. No, pues sí, qué bueno para el cristiano que esté con vos, qué bueno. Lo envidio. Porque pues sí, un regalo en lugar de dos. Nice. Por eso te lo tiene que dar un buen regalo, caro. Ah, es un buen regalo, tiene pedir, que dar un buen pedir regalo. Regalos caros, ok. Expensive presents. Okay, good. Let's listen to Elena. My birthday is August 29th. 29th, August, 29 de agosto. Mm-hmm. August. Yes. Yes, okay, good. Ya casi. Dos. Ya casi. Perfect. Let's listen to Jose and Sam. My birthday is on March 31st. March 31st. Ah, ya pasó. Okay, good. Espero que lo haya celebrado. Nice. Sam, hey, Mabel. Okay. My birthday is on August 10th. August 10th. Well, we have two classmates with... Well, with birthday on August. Nice. Mabel and then Jai. Hello. My birthday is June 9th. Okay. Okay, nice. Good for you. Now let's listen to Jairo. Okay, my birthday is on July 14th. July 14th. Okay. Good. Okay, Mauricio, sé que está difícil que tú puedas ver y todo, pero si me dices la fecha, pues te ayudamos acá, ¿verdad? Sé que está complicado que puedas estar pendiente de la pantalla, pero así nos escuchas y puedes participar así. Okay, Mauricio, my birthday is on... A ver si me ayudas, Mauricio. Sin ver, ¿verdad? Aquí te ayudo yo con los números. Ok. Bueno, creo que ya va a regresar Mauricio. And Carlos, what about you, my friend? My birthday is on July 17th. July 17th. Ya casi. Good. Casi. Nice, nice. Pidan buenos regalos. Ok. And let's listen to Flor. Can you hear me? Okay, Flor. Bueno, okay. Ya se nos va a acercar, pues. También Flor. Para. My birthday is on. Bueno, ya vas a decir, Flor, ¿verdad? Entonces recordemos first cuando. Okay, thank you, Flor. Thank you. Gracias, gracias. Hello, Hugo. How are you doing, my friend? Good. No, vamos ahorita con el ritual del micrófono con Hugo. Okay, Hugo, vamos. Es la ceremonia de introducción de Hugo. Ok, te esperamos. Ok, remember, cuando tenemos carreras, cuando vamos, cuando llega un cupo honorífico, cuando antes, ¿verdad? Cuando estaba en bachillerato o en básica, que se ganaba el primero, segundo y tercer lugar. Sé que ustedes se ganaron, todos ustedes se ganaron el primer lugar, puedo pasarlo. Okay. So here we have first place, primer lugar, second place, y así, ¿verdad? A partir del cuarto, lleva TH la mayoría. Okay.
So, remember we have silent letter, ¿verdad? Entonces tenemos it, is. Este es un tema que ya lo vimos, ¿verdad? Solo para recordarles que siempre hay, pues, letras, silent letters, así como yo les había dicho aquí que era mountain, no mountain, mountain, curtain, no curtain. Así que, pues, eso más que todo, para recordarles que las silent letters siempre están presentes. Y de igual manera tenemos acá el third person, ¿verdad? Que se le agrega ES cuando termina en H, CHXPO. Y pues también tenemos, si termina en Y, IES, ¿verdad? Y si no, solo se le agrega S. Okay. So, the verbs, tenemos todo ese montón de verbos que, si no recuerdo, eran 200. Y podemos ver muchos que son bien conocidos, ¿verdad? Y otros que posiblemente no. Así que vamos a hacer algo. Necesito que le den una revisada a este a los verbos y díganme un verbo que ustedes no conozcan o que lo encuentran a new word for you, que podría ser un nuevo verbo para ustedes. ¿Okay? Solo voy a seleccionar alguno de ustedes. Pick one. Seleccionen uno. Okay, I think you already have it. Creo que ya tienen el verbo. One or two verbs, uno o dos verbos que son nuevos para ustedes. Recuerden que los verbos siempre van a aprenderse. Toda la vida van a ir aprendiendo más y más palabras. Okay. Now, I know that you already have the new verb. So, let's listen. Maybe some of you don't know that verb, but it is very common that maybe you, one of your classmates knows it. Uno de sus compañeros posiblemente lo sepa. Okay, let's listen to Sam. Hello, Sam. Tell me one verb that maybe it is new for you. Regate. Okay. Con R. Re what? Yes. Regard. Regard. Ah, regard. Mm-hmm. Regard. Okay. Regard. I don't know. Mm-hmm. Tiene dos significados. Regard es como regarding to, es como de acuerdo, ¿verdad? Como de acuerdo a, o estar de acuerdo a. O también regards es saludos, ¿verdad? Como saludar. Okay. Thank you. Okay. Let's listen to, what about Silvana? You have yours? ¿Tienes tuyo, Silvana? Train, este. No. Treat. Sí. Ah, okay. Treat es tratar. Treat. Tratar. Nice. Elenita. And then Jesse. What is yours? Stone. Sound, este. El smile. Ajá. Sound. Oh. Sound es sonido, sí. O sonar. Oh. Okay. Sonar. Mm-hmm. Sonar, the sound. Okay. Thank you. You're welcome. Jesse and then Linda. Chao. Mm-hmm. Chao. Con what? En el último. El cuarto del último. Cuarto del último. Ah, throw. Chao. Throw es tirar, cuando ustedes tiran algo, le tiran a alguien en la cara. Okay, throw. Okay, good. Linda, and then we have Carlos. Prevent. Prevent, bien pronunciado, prevent, prevenir. Cuando ustedes previenen. When you prevent someone, good. Okay, Carlos, and then José. Encourage. Encourage. Okay. Encourage. And low. Low. Aquí debería ser. No. Encourage. Yes. Encourage. Encarar. Cuando ustedes enfrentan algo, ¿verdad? Pueden enfrentar. Encourage. Cuando ustedes enfrentan algún miedo. Maybe a problem. Maybe. Yes. Mm-hmm. That's something.
a very difficult love. Situation. Love too. Love. 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 Look. What? No. Lau. Lau. Se describe. Lau. Ah, lau con A. Love R I. Va. Love. Love con F. Love. Love. Love significa carcajada o reírse. Reírse carcajada. Smile es como cuando hacen eso. Pero carcajada, love, carcajada, de que de verdad se van a hacer pipí por tanto que se ríen. Okay? Love, okay. Es una risa bien exagerada. Ok, José, you have yours and then Ben. Afford. Afford. Mm. Afford. Afford es costear algo. Con ustedes, can you afford that? Puedes costearte esto, o sea, si tienen el dinero para pagar algo. Eso es por. Good. Vane, you have yours. Pouch and friends. Esas dos. Ok, mira, hay dos, me están diciendo. Dos por uno. Ok. Push, esta, push. Es presionar. Oh. Es lo que nosotros, mucha gente dice, puchar. Que es presionar, ¿verdad? Como dice, pucha el botón, no es push, press the button, es presionar el botón. ¿Ok? ¿Y cuál era la otra? Push. No, push, push, como push. Ok. ¿Cuál es el otro, Vani? Prince. No sé si así se pronuncia. Press. Prince. Similar, es, similar. Es que ambos significan presionar, pero mira lo que me estás encontrando. Ambos significan presionar. Solo que push significa más que todo presionar físicamente y press es una presión que puede ser psicológica, puede ser una presión del trabajo, presión por casarse, tener hijos, lo que ustedes quieran. Ok. Thank you. You're welcome. Naum, you have yours, Mabel. A ver si tienen de ustedes. Tens. Con T. Yes. Yes, this one. Sí, ¿cómo? Es una tendencia. Tender a. Yo, tender. Okay. Pero no tender la ropa. Ok, Mabel, you have yours. O no sé si ya me lo dijiste, Mabel. No, no. Ok, Mabel, tell me. Serían dos palabras que no sé. Ok, tell me. Ay, pues casi todo. Me alegra. I really like that. Keep. Ok. With Q. Debe ser con Q, ¿verdad? Keep. Con K. Keep. Ah, keep. Este es mantener. Ajá. Mantener. 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 ¿Cómo? Mantener o seguir. Por ejemplo, si usted les digo, ok, keep working. Sigan trabajando. Manténganse trabajando. Continúen trabajando. Ah, okay. Keep. Okay. Mantener o continuar. Ok. Inform, de, bueno, esa sería informe. Ajá, inform, exacto. Es un cognate que se parece a español, que son los verbos más chivos. Improve. Vaya, este es bien importante, miren. Improve. Improve significa mejorar. Improve, ¿ok? Mejorar. ¿Ok? Ok. Jairo, you have yours? Ravel. ¿Qué te importa? Ok. Ok. ¿Cuál dijeron? Sorry. Rob. Jairo. Creo que tiene una conversación interesante. Ravel. Ravel. Ay, disculpe. Ravel. Ravel. Está abajo de Retum. Retum. Ahí, por ahí, por ahí. Ah, reveal. Reveal es revelar. Revelar un secreto. Ustedes van a revelar algo así. Reveal. Okay. Hugo, my friend, can you hear me? Yeah, sure. Shoot. Shoot. Okay, shoot es disparar. Mm. Hay una canción, dice, de Bob Marley, I shot the sheriff, pero está en pasado, shot. Pero shoot, es disparar, shot, es disparo. Ok, Flor me pregunta, build,
que está aquí, que significa construir, build, build, construir. Thank you for asking. Ok, we continue, seguimos avanzando, ¿verdad? Casualmente ya son las 9, imagínense, pues tenemos que avanzar aún más. Let's continue with the class. And here we have the next activity. Ah, ya tenemos esto. Super fácil. Get up, take a shower, todo esto. Ya lo saben. Go to work, finish work, watch TV, go to bed. No hay ningún problema. Y también tenemos hobbies. Los hobbies ya los tienen más que memorizados, ¿verdad? Listen to music, read, surf the internet, go shopping, play sport. Okay, spend time with family, go out with friends. Ya vamos con eso. Esto sí me interesa que se lo aprenda. Adverbs and expressions of frequency. Tenemos always, often. Oigan bien, no es often, es often. Usually, sometimes, hardly ever, never. Entonces, yo le voy a decir algo, le voy a decir alguna actividad a ustedes y me dicen qué tan a menudo lo hacen. Por ejemplo, always significa siempre. Often, miren, la T es silent letter. No digan often, se dice often. Usually, que esa palabra ya se la saben ustedes. Usually, sometimes, ¿verdad? No con N, con M. Sometimes, hardly ever y never, ¿verdad? Always, como la canción de Bon Jovi, always. Often, usually, sometimes, como la canción de Britney Spears, sometimes. Hardly ever y never. Ahora, ustedes pueden decir, I always take a shower. Yo siempre me baño. I always have breakfast. Y así me pueden decir muchos de estos. ¿Ve? Ya lo voy a volver a poner. De estos, miren. I always watch TV. I often listen to music. Y así podemos utilizar todos estos adverbios de frecuencia para mencionar, pues, eso, ¿verdad? Qué tan a menudo lo hacemos. ¿Okay? Ahora, vamos con la pregunta, how often, qué tan a menudo. Si ustedes lo hacen todos los días, van a decir every day. Si lo hacen cada semana, every week. Si lo hacen cada mes, every month. Y cada año, every year. Fíjense bien. Every day, todos los días. Every week, cada semana. Every month, cada mes. Every year, cada año. Ya les voy a mencionar ciertas actividades y ustedes me van a contestar con esto. Miren, con esto me van a contestar. Ahora, o me contestan con lo que está en celeste acá, o me contestan con lo que está en qué, en numeralito. Ojo, cuando digo once a month, digo una vez al mes. Si digo twice a month, digo dos veces al mes. Si digo three times a month, tres veces al mes. Four times a month, cuatro veces al mes. En lugar del mes, puedo poner semana. Once a week, twice a week, three times a week, four times. Bien, ojo con esto. Me van a contestar, ya sé, con lo que está arriba de esto, de celeste, con esto, ¿verdad? Comienzo con Silvana. Buen provecho, Silvana. Ok. Take a shower. How often do you take a shower? Every day. Ok, every day. Me alegra saber. Ok. Elena, how often do you have dinner with your parents? Cena con tus papás. Every day. Okay. Aunque en este caso podríamos hacer, every night también. Every night. Pero sí, también every day se entiende por cada día. Okay, good. Vamos a una pregunta con Naum. How often do you go to the dentist? Twice a year. No te creo, pero está bueno. Twice a year. Tiene, yes, parece, sister. Tiene una sonrisa colgate, está no, por eso. Twice. Okay, good for you. Thank you. Vamos a ver, Jesse. How often do you go to the church? ¿Cuánto vas a la iglesia? Never. Never, mira, mujer, te voy a evangelizar por otro día. Ok, so, she never, ¿verdad? Entonces, aquí se aplica porque nunca va. Ok, Vanessa, how often do you eat hot dogs? ¿Qué te,
¿Qué tengo en México con hot dogs? Every month. Every month. Okay, good for you. Now let's listen to Hugo. Hello, Hugo. Can you hear me? ¿Me escuchas, Hugo? Yes. Yes. Yes, okay, good. Okay, nice. Es que seguro siempre hace su entrada triunfal. Ok. Ok, Hugo. Yeah. How often do you go to the beach? ¿Qué tal? Menudo. Every month. Twice a year. Twice a year. Ok, dos veces al año. Good. Nice. And let's listen to Samuel. Ok, Sam. How often do you go to the doctor? ¿Te pongo plata? ¿Qué es, doctora? Every... No. Sería con lo... One twist. Okay, twice. Three times in the year. Okay, three times in the year. Good. Nice. Tres veces al año. Perfect. Carlos, how often do you go to the gym? Every month. Every month. Álvaro. Good. Kill. Buena salud. Jose, how often do you go to the bar? Once a year. Una vez al año a un bar, dice. Nada, le creemos. No, dice, no le creemos. Ok. Mabel, how often do you go to Pizza Hut? On Twitter, please. No sé. Four times a year. Okay, nice. Let's listen to Linda. Linda, how often do you drink tequila? Never. Never. No, you have to. Okay, good. Let's ask to Jesse. Ya te pregunté, Jesse. Jesse, si estás ahí, if you're there, how often? Vamos entonces con Vane. How often do you go out with your family? No le entendí muy bien la pregunta. ¿Qué tan a menudo sales con tu familia? Antes era every week. Every week, before. Now. Never. Ah, pues. Nice. And Cairo, how often do you drink hamburger? ¿Qué tan menudo comes hamburguesa? Usually. Okay, nice. Vamos con speaking activity y vamos con una short conversation. Ya quedan 45 minutos, pues el tiempo pasa volando, and I'm going to show you one conversation. Y pues, déjenme ver si se las puedo enviar. So, you don't have no problem with this short conversation. Just give me 1 second. Okay, there you have a short conversation about frequency adverbs. Entonces vamos a utilizar los frequency adverbs que acabamos de estudiar y podemos ver lo siguiente. Conversation one, what does your mom do? Bueno, ustedes me van a pronunciar esto, pero voy a ver las palabras amarillas que son como que pues las palabras que quieras o no pueden ser nuevas, no pueden ver. Does
women's clothing. Women es un nombre colectivo que ya está plural, pero se le pone ese porque es un posesivo. Small things, university, studies, engineer, apartment, no apartment, apartment, daughter, convenient, walks, plus. Okay? Thus, women's clothing, small things, university, studies, engineer, apartment, daughter, convenient, walks, plus. Así que vamos a comenzar este con Silvana. Tú me vas a leer la primera dos. Vamos de dos en dos. Okay. Silvana, you go. What does your mom do? She sells women clothing. Women's clothing. Clothing. Yes, thank you very much. Okay, Elena, your turn. Oh yeah, where? Oh yeah, where does she work? Continue. She has. She has a small shop in the mall. Thank you. Hugo, you go. Does she sell clothing for teens? Yeah. No. No. Yeah. No. She only has thing for adults. Okay, good. Linda, what does? What does your brother do? He is a university student. He studies engineer. Okay, thank you. What about Mabel? Oh, does he? Oh, does he live at home? Does he live at home? No. Continue. No, he lives. No, he lives next to the campus. He has a small apartment. Okay, good. Thank you. Sam, does he come? Does he come how much? No, he doesn't. No, he doesn't. He doesn't have much free time. Thank you. Carlos, who takes care? Who takes care of your daughter when you are at work? My mom watches. My mom watches here. She lives next to my house. Yeah, she lives. Thank you. Alejandra, can you participate? ¿Puedes participar o está un poquito ocupada? Hello. Bueno, parece que sí, Ale. Okay, Jesse. Oh, that's convenient. Activa el micrófono, Jesse. Oh, that's convenient. Mm-hmm. Yeah, my daughter walks there after school. Yeah, walks, como China walk. Walks. Yeah, walks. Thank you. Okay, now, wow, that works out. Wow, that's worked out well for you. It does. Plus my daughter loves staying with her grandma. Yes, good for you. Okay, I'm going to select the pairs. Voy a hacer las parejas. Denle una revisada ahorita a la conversación. And I'm going to assign. Ya lo voy a asignar. Okay. So I need you to. ¿La puede poner de nuevo, porfa? Okay, aunque ya la envié al grupo, me parece. Ah, okay. Sí, ya se las envía al grupo por cualquier cosa.
Okay, see you in a couple of minutes. Hello, Mabel. Solo yo estaba, no sé qué pasó. No ha accedido pues la otra compañera, ¿verdad? Así que pues yo te voy a colaborar, ¿verdad? You are the woman, I am the man. Ok, tú comienzas. Number one, what does your mom do? Ok, go ahead, Mabel. What does your mom do? She sells women's clothing. Oh, yeah. Where does he work? And she has a small shop in the mall. Does she sell clothing for teens? No, she only has things for adults. Okay. Hola. Solo yo lo escucho. ¿Cómo solo tú me escuchas? Un zumbido. Permítame. ¿Ahora? Ay, sí, ahora sí. Oh, sí. Okay, I'm sorry. Okay. And she has a small shop in the mall. Does she? Does she sell clothing for teens? No, she only has things for adults. Okay. Vas tú de nuevo. What does? What does your brother do? She has, he is an university student. He studies engineering. Oh. Does he live at home? Does he live? Mm-hmm. He live at home? No, he lives next to the campus. He has a small apartment. Does he come home much? No, he doesn't. He doesn't have much free time. Bien, vamos a la tres. Who takes care of your daughter when you are at work? My mom watches. Mm-hmm. My mom watches her. Mm-hmm. My mom watches her. Mm-hmm. She lives next to my house. Oh, that's convenient. Yeah, my daughter works there after school. Wow, that works out well for you. It doesn't. Plus. Plus, my daughter loves studying with her grandma. With her grandma. Ok, excellent. Sí, quizás algunas palabras que vamos a trabajar va a ser la palabra live, ¿verdad? Que sí, ya te escucho que le dices live, pero es live, ¿ok? Live, ajá. Yes. Sí, ese sería, y quizás, aquí doesn't, y aquí es does. Uh-huh. Ok. Sí, y aquí walks, como China walk, pero con S, China walks. Okay. Ok, good. Solo doy una revisada al resto y te veo en un momento, ¿ok, Mago? Ok. No. Very rarely. It is too far from my house. Do you take the bus to work? El comenzó yo.
No, yo, así es cierto, dale. Like, vale. Do you take the bus to the work? No, I never take the bus. I always drive. Yeah, it's so much easier to work. To drive, pardon. Do you drive to work? Actually, I rarely drive. Hello, Jose. One question. Did you practice the conversation or no? Yeah, but my partner soon go out. Ah, really? Okay. Can you practice a conversation one and two with Mabel, please? Okay. Thank you. Perfect. Time is slow. Okay. Okay. Hello, guys. Did you finish? Yes? Yes. Okay, good. Girl, about to finish. I usually walk to work. I live near the office. Lucky you. Okay, my friends, creo que sí me pueden escuchar, me preparen, si me escuchan, comentarles que... Yes, teacher. Okay, thank you. We have 32 minutes and we finish, 32 minutos y nosotros terminamos. Comentarles que pues tenemos aquí activities at recess or free time activities. Son actividades que a veces hacemos en el trabajo. Sometimes we have free time. Maybe it can be for... 15 minutes, 10 minutes, a veces tenemos 10 minutos, 15 minutos, y a veces hacemos esto, check the mail, a veces revisamos el correo, or check the inbox, o revisamos la bandeja de entrada de nuestro Messenger, de nuestro Facebook, o nuestro WhatsApp. También nosotros texteamos, we text, or we post, o a veces publicamos en el trabajo, no lo vayan a descubrir haciéndolo, pero, o bloquean a sus jefes, si los tienen, ok. Tenemos también share on Facebook. Tenemos que compartimos en Facebook. Text on WhatsApp, que a veces texteamos en WhatsApp. También tenemos have some snacks. Cuando tenemos snacks, significa de esos refrigerios que tenemos. A veces un par de churros, puede ser, it can be a sandwich, some cookies, alguna galleta. Yeah, Pringles, of course. One of my favorites, definitely. So here we have some snacks. Talk with a colleague or a partner. Podemos hablar con un colega o con pues un compañero de trabajo. Go to the bathroom. Vamos al baño también when we have free time. Yeah, that's important. And take a nap. Esto rara vez pasa, pero take a nap es tomar una siesta. Y es algo que I consider that it is important. Sí, Elenita, sé que no se puede, pero es tan importante. It is so important to take a nap 10 minutes. 10 minutos, créanme. Bueno, ustedes lo saben, ¿verdad, Silvana? 10 minutos hacen la diferencia en una siesta. Yes. Ok, so necesito que tomen de referencia este. Always, often, usually, sometimes, hardly ever, never. Y me van a utilizar con esto. Por ejemplo, I always check the mail. I often check the mail, or I never check the inbox. O, por ejemplo, I never take a nap. Yo nunca tomo una siesta, ¿ok? Or I sometimes go to the bathroom, ¿verdad? Entonces, el frequency adverb me lo van a decir después de decir I. O sea, I always, I often,
I usually, I sometimes, I hardly ever, I never. Y vamos a utilizarlo con estas actividades que tenemos de free time, ¿ok? Así que vamos a comenzar con Silvana. Seleccione cualquiera de todas esas, Silvana. Share on the Facebook. Yes. Share on Facebook. Ahí, ahí. Ajá, pero ¿qué? I always share on Facebook. Share on WhatsApp. Con WhatsApp. Ah, ok. Siempre compartes cosas. Ya le vamos a decir a tu jefe. Ok, good. Abramos, abramos. Ok, nice. Let's listen now to Linda. What do you have for us? ¿Qué tienes para nosotros, Linda? I always check the mail. I always check the mail. Nice. What about Elena? And then Jesse. I sometimes have some snacks. Okay, good. I sometimes have some snack. Ese sometimes me huele a always, pero está bien. Dice que sometimes. Good. Sometimes. Okay, sometimes. Jesse, ¿qué nos contás, Jesse? I. Okay, creo que Jesse fue por unos snacks. Ella sí fue a eso. Okay. Let's listen to José. Okay, José. I sometimes talk with a colleague. With a colleague que está allá, ¿ve? Allá está, ¿ve? Y él, a él le voy a preguntar, ok, now, ¿verdad que? Ese no es sometimes, es always. Ok. Yes. Okay. I always talk with José Palacios. José is a liar, es mentiroso, mira, por eso no nos creen las mujeres, José. Ya nos exhibiste. Ok. Yo te dije que iba a decir eso. Tío. Ok. Por la sinceridad ante todo. Ok, nice. Let's listen to Sam. Ok, Sam. I always, I sometimes, I never, I often. What? I always go to the bathroom. Ok. Eso es biológicamente correcto. I always go to the bathroom. Nice. What about Mabel? Ok, Mabel. I often take a nap. I often, hey, qué bonito. I often take a nap. Okay. Congratulations. Felicidades por ti. Ten lástima por todos nosotros, los mortales. Good. What about? Ten minutes. Yes. 10 minutes is enough. 10 minutos es suficiente. Y le cambia la cara a uno. Yeah. Sí. Yes, of course. Ahorita yo sé que todos quieren take a nap. Hugo, what about you, my friend? Tell me. Bueno, me ganaron la de take a nap. Ah, ¿cómo sería entonces ahí? I sometimes take a nap. I sometimes take a nap. Ok, How do you say hacen, for example, 10 minutes hacen the difference? Ajá, makes. Make. Mm-hmm. Ok, 10 minutes make. Make the difference. Yeah, make the difference. Of course it is. I totally agree. Totalmente estoy de acuerdo. Okay, what about Carlos? In my work, I never take a nap. You never take a nap? I can't sleep in the day. Okay, you can't sleep. Yeah. Me either, yo tampoco. Solo Mabel, que yo creo que es la propia dueña. Ok, sí. Good. Well, we want to, queremos realmente. ¿Verdad, sí. Silvana? Yo sé que Silvana quiere. I know, sí, dice llorando. Ok, good. Vane, tell me. I wait to the May. I always, ajá. I always check the May. I wait, it's okay. I always check the mail. Okay, good. Siempre revisa, dice el correo. Okay, let's listen to Jairo. Are you there? I never check the email. I never check the mail, dice. Okay, good. Nunca, deberías, you should. Tal vez hay una oferta de trabajo. Okay, let's listen to Jesse, que me dejó, me va dejando en visto.
Siempre me dejan visto esa mujer, ¿ok? Sos la única que me dejan visto, ¿ok, Jessie? Tell me. Mentira. Uh-huh. Ahí me dejas hablando como si fuera mimo. Ok, go ahead. I always, I never, I often. I always check in the box. I always check the inbox. Le revisan. The inbox. Ok, good. Todos los pretendientes de Jessie, ¿eh? Aquí están, the inbox. Good, Jessie. Good for you. Alejandra, hello. Hello, teacher. Hello, how are you doing? ¿Cómo estás? Está busy, ¿verdad? Está ocupadita. Yes. Ok. Estamos utilizando esos adverbs of frequency, ¿verdad? Always, often, usually, sometimes, para algunas actividades que hacemos en el tiempo libre, a veces en el trabajo, ¿ok? Entonces puedes decir, usually, I always, I sometimes. Mm-hmm. Ok. I always talk with Beverly. Ah, Beverly, y que son compañeros de trabajo. Sí. Yes. Ok. Ese par es peligroso. Ok, good. Y que tenemos otro par también con Naomi y José. Ok. ¿Cómo sabe tanto? No, ya ve, yo puedo leer la mente. Ok, nice. What about who else? ¿Quién se me queda? Flor. Hello, Flor. Hi. Uh-huh. ¿Puedes decirme uno? Hi, teacher. Uh-huh. ¿Puedes mencionarme uno, Flor? Uno. Hello. Ok, va, Flor. Creo que sí, hemos tenido casi siempre dificultades. Uh-huh. Hi. Sí. Sí, dime. Yeah. Dime. I always check the email. Good. I always check the email. Thank you, Flor. Very good. Excellent. Muy bien. Vamos con el siguiente. Eso es bien importante. Cuando ustedes van a hablar de cualquier cosa, si van a describir algo, si van a ver ciertas descripciones o hablar sobre ustedes, utilicen en, utilicen also, but, besides. Ahora, and significa y, also significa también. But, por ejemplo, usted, imagine you are talking about colors. Oh, I like different colors. My favorite is blue. And also, I like green. Entonces, hacen como una forma más variada, ¿verdad? De expresarse, pues, ciertas ideas. And also, but, besides, significa además. Besides. Además, besides, o puedo decir also, y but significa pero. Uh-huh. En el caso, ustedes pueden decir, I like vegetables, me gustan los vegetales, las verduras. I like vegetables, but I don't like garlic, pero no me gusta el ajo. Entonces el but es un contrario, es cuando ustedes tienen una idea, pero, ¿verdad? Hay algo que va diferente. Ok. 21 minutos y terminamos. I like, vamos a utilizar ahorita el I like y vamos a utilizar el wearing. Wearing significa, a mí me gusta vestir. Me gusta vestir porque tenemos, podemos decir use. Pero use significa usar. Como a veces las malas personas usan a las otras buenas personas. Ok. Pero en este caso, cuando decimos wearing, wear es el verbo que es vestir. Ok. I like wearing. Me gusta vestir. Y vamos a ver esto que le doy 8 segundos. Recuerden un par de estas palabras. Ok. Beverly es la primera que le pregunto, pero no lee. Ok. Ok. Beverly, number one, and José, number two. Mm-hmm. I like wearing jeans and the shirt. And shirt, ok. I like wearing jeans and shirt. Nice, ok. What about you, José? Then, Elena. I like wearing short.
Okay, I'm wearing shorts. Good, pero no como aquí que decimos short. Mamá, ¿dónde está el, mi short? No, shorts. Okay, yes, as you said, así como tú dijiste. Okay, Elena, then we have Carlos. I like wearing jackets, jeans, and boots. Good, jacket, jeans, and boots. Mira, de un solo dijo el outfit. Good, thank you. Let's listen to Carlos, and then let's listen to Silvana. I like wearing tie. Ah, tie. Elegancia. La de Francia. Good. Corbata is okay. No. Silvana Dembane. I like wearing skinny jeans, blues, and high heels. Okay, Silvana, bien. Fashion, skinny jeans, de esos pantalones que le quedan, que hasta le impiden que circule la sangre. And high heels, y tacones de esos, así, de esos. Bien empoderada se ve esta mujer. Ok, good. Vane, your turn, and then Linda. I like jeans, jacket, and también, ¿cómo se dice? And also, also. Also, dress, vestido. Ok, bien, solo que se te olvidó el wearing, pero está bien, porque también me dijiste me gusta, ajá, me dijiste lo que te gusta, también está muy bien como lo mencionaste, ¿verdad? Porque dijiste me gusta tales prendas de vestido, o me gusta usar. Ok, what about Linda and Jairo? Se lo voy a poner otra vez. Para que va, I like wearing skirt and scarf. Ok, skirt and scarf. Ok, falda, ¿verdad? Mini skirt, dice que mini falda usa Linda. Ok, good for you. And scarf, y este, ¿cómo se llama? Bufanda, especialmente para la época de frío. Scarf, a good idea. Ok, okay. Jairo, and then Hugo. I like wearing short and coat. Okay, in coat. Okay, good. Cold. Nice. Hugo and then Mabel. I like wearing t-shirts and jeans black. Oh, black jeans. You love black jeans. Sorry, black jeans. Nice, nice, nice. Okay, Mabel, and then we'll go with Sam. I like wearing blues and pants. Blouse and pants, perfect, good. Sam and Naum. I like wearing suit and shorts and jeans. Okay, en ese caso sería suit. Suit, okay. aunque se lee suit, es suit y es traje. Suit. Okay, elegante este Sam, good. Nice. Sometimes. Ah, sometimes, dice. A veces dice que se pone suit y se pone shorts. Es la combinación. Good. Naum. Okay. When I go to bed, I like wearing pajamas. Good. Okay. Perfect. Nice. Cuando va a la cama, las pijamas. Okay. Nice. Let's listen to, tal vez está Ale por acá. Si nos puede comentar. Okay. Y si no, Jairo. Hello. Hola, hola. Yes, Jairo, can you say, I like wearing? I like hoodie and short. Okay, hoodie, yes, hoodie. Como Robin Hood, que es la capucha. Hoodie, okay, and short. Good combination. Okay, and let's listen to, well, aquí tenemos, pues, en general, Flor, ¿tú me puedes mencionar algo, Flor? Hello. Ok, si no vamos a esperar. Este, tenemos acá. Ok, Alejandra, yes. I like a dress. Hello. Okay. I like wearing dress. Ok, como dice Alejandra, I like wearing dress. Me gusta yes. vestir, usar vestidos, ¿verdad? Ajá, Flor, tell me. Hello, Flor. Hello.
Yes, Flor. Hi, ¿me escucha? Sí, sí, dime. Sí, hola. Sí. I like wearing night pajama. Okay, good, pajama. Nice, at night, perfect. Bien, aquí tenemos una pequeña, pues, y breve muestra de lo que es la ropa y me alegra que ustedes ya sepan la pronunciación de todo, de diferentes tipos de ropa, pero al parecer ustedes no usan ropa interior. Bueno, es fresco, así que los felicito. Pero tenemos belt, que tenemos, que es cincho, blouse, blusa, boots, cap. I love caps. A mí me gustan las gorras. Okay. Coat, dress, no sé, pero últimamente, I don't know if now it is not so common, or maybe it is common that girls wear dress, que las mujeres o las chicas usen vestido. I think it is fancy. Yo lo veo como tanto elegante. No me gusta. Okay, gloves, ¿verdad? Que son los guantes. Hat, que es un sombrero. Esto sí es raro. This is strange here in El Salvador. Me imagino a Silvana ahí con un sombrero ahí al mediodía. I don't know, maybe. Hoodie, que son esos los sweaters, ¿verdad? O los que tienen como una capucha, ¿verdad? Jacket, jeans, ¿verdad? Se llaman jeans, no blue jeans. No vayan a decir blue jeans negro, porque blue es azul. Ok, so jeans, black, ¿verdad? Jeans, blue jeans, white. Overalls, no sé si alguno de ustedes ha usado overalls, ¿verdad? Son los overoles que decimos. Pajamas, panties, ¿verdad? Esto es muy fundamental y ninguno de ustedes lo usa, pero está bien. Así los queremos. Pants, que tenemos, que son los pantalones. Tenemos raincoat, especialmente en winter, cuando tenemos el invierno, el raincoat nos salva la vida. Similar to the umbrella, a la sombrilla, scarf. Si le quitamos la F, sería scarf, cicatriz, como el tío de Simba. Scarf, cicatriz, pero con F, scarf significa bufanda. Shirt, shoes, short, skirt, y tenemos las mini skirt, las mini faldas. Es diferente, skirt and mini skirt. Okay, socks, suit, sweater, que nosotros también le decimos suéter, le decimos nosotros, pero sweater, sweatshirt or sweatpants, swimming trunks, que es como para irse a bañar. Están raros estos shorts para irse a bañar, no están sexys. Okay, swimsuit, tenemos esto, tie, t-shirt, underpants. Okay, good. Ahora ya que tenemos estos, I think we have another view. Tenemos otra vista de la ropa. And we're going to finish describing relatives. Vamos a describirlos. Bueno, nos quedan 12 minutos, así que vamos a hacerlo un poquito apresurado para ir terminando. So, what about Jairo? Hello, Jairo. I need you to describe your relatives. Okay, my mother. My mother has brown hair, black. Her is thin and short, is very smart. Wow. My brother is dark, tall, and has brown hair. Okay, that's nice. Your mom and your brother. Perfect. Good for you. Now, let's listen to Linda. Ajá, Linda, ¿a quién nos vas a describir? Who's going to be your relative? Yes, my brother. Mm-hmm. My brother is thin and very intelligent. Wow. And has black hair. Oh, black hair. And my mom is beautiful, small, and loving, and she has red hair. Red hair. Wow. Similar to you. Similar a ti. Yes? No. No. Not necessary. Okay. Mm-hmm. Okay. Thank you, Linda. That's nice. That's nice. Hey, Carlos. What's the name of your pet? What's the name of your dog? There. Mm-hmm. What's the name? Her name is Kiara. Kiara. Ah, it's a girl. Yeah. Is a girl. Okay, se ve inquieta. Okay. Nice. Okay, se ve cariñosa. Good for you. Sam. Hello, Sam.
we're waiting for your description, but I think Sam is not here. So, Hugo, can you help us with your description, my friend? My daughter. Okay. Your name is Tiffany. Her name is Tiffany. Mm-hmm. Her eyes is long. Okay. Her eyes are brown. She's tall. Mm-hmm. Is very intelligent. Wow. And good. My wife. Her eyes is black. Mm-hmm. Her eyes are black. Okay. She's small. Is very comprehensive and intelligent. He's comprehensive, intelligent. Ah, te comprende y te perdona. Nice. Yes, teacher, yes. Yes, that's real good. That's nice, sounds good. Okay, very good description of your family. Okay, Flor, hello. Are you ready with your description? ¿Estás lista con tu descripción? Hi. Okay. My sister is angry. Chubby. Her sky is brown. And her hair is black and wavy. Okay, excellent. My mom is happy. She is the white sky. Her hair is black. It's fine. Okay, that's very good description, Flor. Thank you. Thank you very much. Now, let's go with Vane. Hello, Vane. No llores, Vane. Si te quiere, hombre. Okay. Tell us your description. My mom is tall. She has brown eyes. Tall match perfectly. And with her long black hair. And my cousin, prima, no sé si se pronuncia. Yeah, cousin es primo y prima, yeah. Okay, is very pretty. She has short black hair, eye perfect, eyebrows. Only that she is very angry. Very angry, enojada. Yes. Gruñona, okay, ya la vamos a regañar, okay. Thank you for telling your beautiful description. Silvana, te veo pensativa, mujer. Uh-huh. And my brother, his name is Coelho. Coelho, like Paulo Coelho. Like. He's chubby. He's angry. And he has a short black hair, and he's from a hall to Korea, and a Salvadorian nationality. Okay, really? He's from, ¿de dónde es? Me dices, he's from? Es mitad coreano y mitad salvadoreño. Half. Korean, half Salvadorian. Okay, interesting. So yes. One of his eyes are like this. Mm-hmm. And my daughter is a shitty girl. She is a outgoing. She is a pretty girl. And she has a short curly hair. Well, that's nice. Thank you. Very interesting. It's a very interesting combination of adjectives. Good, Silvana. Thank you. Thank you. Ya te puedes ir a la fiesta. Okay. And Alejandra, hello, Alejandra, are you there? Only you and we. Hello, teacher. Okay. Can you say that? Can you mention the description of your family? Yep. Yo lo hice mío. Okay.
Go ahead. Okay. Hi, I am Alejandra. I love going to the beach, playing volleyball, and I like chemistry, and I like inventing new things in the kitchen. I really like reggae and rock. Mm-hmm. And I like to read cookbooks. I want to be a little military girl. And I study industrial engineering. Wow. Very interesting. So you would like to be part of army? You would like to be a military? Yeah, eso quería hacer, pero no. Oh, okay. Yes, because you listen rock and reggae, and that is something different. Yeah. Okay. Thank you. Thank you for your description. And okay, we are about to finish. Ya estamos por terminar. Solo comentarles algo. In the case of, well, Mabel, me falta tu descripción. Are you ready? Oh, ya, sí, ya no me la has dicho, right, Mabel? No. Okay, please. Okay. It's family. Mm-hmm. I have one boy of 14 years old. He is strong and cute. He is funny. He's like PlayStation. Mm-hmm. In 1 year of 22 years old, here is blonde hair and in strange. Here is cute engineer, very intelligent. Okay, thank you. Nice, very, very good description. Good for you. Jairo, hello Jairo, veo que levantaste la mano. Yes, my friend, tell me. Ah, sí, falto yo también. Okay, go ahead, please, my friend. Okay, I'm going to talk about my hobby. My favorite hobby is playing soccer, studying, and listening to good music, and also like to walk around my cities with my friends. I would like to learn much more about this language. Okay, that's a very good description about you. Thank you, Jairo. I think it is a complete description about your likes, your favorite hobbies, and personal information. Okay, 2 minutos para que terminemos. Solo le voy a, I'm going to check the attendance list y le voy a dar dos anuncios cortos, okay? Angela, hello. Present. Thank you. Carlos. Present. Nice. Elena. Present. Hello. Okay. Ernesto Abraham. No. Ever Norberto. No. Flor. Hello. Hi. Thank you, Flor. Hugo. Hello. Present. Thank you. Jairo. Present. Nice. Jenny. Bueno, no acompañó a Jenny. Jessica Beverly. Present. Thank you. José Naum. Present. Thank you. Linda. Present. Thank you, Mabel. Present. Okay, Mauricio. No, creo que se fue. Naum, hello. Hello, teacher. Thank present. You. Thank you. Reina, no. Roxana, no. Vane. Present. Thank you, Sam. Here. Thank you, Silvana. Okay. Presentation. Good, good. Bien, solo comentarles algo. Lo que les hacen falta, Mabel, necesito que hoy termines the homework 2, la tarea 2 y el midterm. Please, 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 porque es importante pasar la nota. El resto, pero me parece que la mayoría ya lo hizo. Así que thank you for being on time, por estar a tiempo. Dos cosas. Uno, ya están comenzando a enviar los correos electrónicos con toda la información para el siguiente curso. Por si se van a inscribir y todo eso, le van a enviar pues la documentación a recursos humanos. Uno, si no, mañana me escriben y veo cómo les apoyo. Dos, pues le van a enviar una encuesta de satisfacción que es personal. Al final del curso vamos a hacer una encuesta, pero esa encuesta la vamos a hacer grupal.
la van a hacer conmigo en el último día de clases. Pero esta encuesta es personal, ¿verdad? Es de satisfacción. Así que, pues, nos vemos mañana. Estamos a la mitad del módulo. Solo nos faltan 10 clases y terminamos. Así que, goodbye. Good night. Solo se me queda Beverly. Solo ella se me queda. Bye. Salam. Bye. Solo Beverly se me queda. De ahí todos, goodbye. Descansen, descansen. ¿Y hoy qué hice? Hoy sí. Ahorita es la cosa. Ok. Hello. ¿Cómo estás? ¿Ya relax? Or más o menos. Stressful, más o menos. Ok, Beverly, esos 10 minutos para empezar se van a ir rápido, ni los vas a sentir. Lo segundo es que aquí podemos tratar algún tema que a vos te interese. We can talk about vocabulary, grammar structure, pronunciation. Podemos hablar de cualquier cosa de lo que se te dificulta, quieras mejorar, o también podemos tener una short conversation. Podemos tener una conversación corta en la cual yo hago una como pequeña encuesta para ver si lo pueden contestar, ¿verdad? Entonces, es como una interview, como una entrevista que hago, ¿verdad? Entonces, tú me dices, tú mandas, por 9 minutos más. Una conversation. Ok, I'm going to ask some questions. Te voy a hacer un par de preguntas y tú con naturalidad. Ok, relax. Sí. Y si tú no entiendes o tienes dificultades, solo dime. Ok, comenzamos. How are you? Es que no me acuerdo cómo se dicen algunas palabras. Mira, cool. Lo que está en tu corazón. Tú relax, ok, déjate llevar. Ok. How are you? Cool. Nice. And what's your name? Beverly. And okay, what's your last name? Ese era mi segundo nombre. No. What's your last name? My last name is Cuellar. Uh-huh. What's your last name? Girón. Okay. How do you spell your last name? No la entendí. Okay, spell deletrear. How do you spell your last name? Será el segundo apellido. No, how do you spell? ¿Cómo lo deletreas? In my case, it's Cuellar. C-U-E-L-L-A-R. G-I-R-O-N. N, okay. N, Nice. What's your phone number? What's your phone number? 6-6-1-60-60-4-3-4-6. Okay, that's perfect. Okay, what time is it? ¿Qué hora es? 10:03 minutes. Okay, that's perfect. Okay, now, Jesse, tell me about yourself. Cuéntame sobre ti, lo que tú quieras. Todo puede ser personal information, like, lo que te gusta, lo que no te gusta, todo. It's up to you, depende de ti. I study technician in engineering. Okay. Industrial, ¿cómo se dice? Industrial, okay. Industrial engineering. Okay. Ay, no sé qué más. You can talk about colors, animals, fruits, food, what you like, what's your favorite. Mm-hmm. My favorite color is pink. My favorite... mi lugar favorito, ¿cómo es? My favorite place is the beach.
Fruit, food, animal. My fruit is apple. My favorite food is pizza. Okay, that's okay. That's nice. Okay, let's see. What your do you have pets? ¿Tienes animales? Yes. Okay. Cat, dog. No. One dog, two dogs? One dog. Okay, what's the name of your dog? Is Pirata. Okay, Pirata, good. And que tiene un parche en el ojo negro. Yes. Okay, good. And tell me, describe one member of your family. ¿El nombre de? Describe, description of one member of your family. Un miembro de tu familia. Descríbelo. My brother. Mm-hmm. My brother is tall, is strong, is intelligent, is it's hungry. Okay, good. Nice. Okay, tell me, what do you do in your free time? What do you do in your free time? ¿Qué haces en tiempo libre? Lavar, cocinar. Okay. Yeah, but you have hobbies. También tienes hobbies, pasatiempos, right? My hobbies. Watches TV. Watch TV. Okay. That's nice. That's good. Okay. Do you like pupusas, right? Yes. What do you prefer? Corn pupusas or rice pupusas? Corn, maíz, rice, arroz. Right. Rice pupusas. Okay. Right. What's your favorite food? Comida favorita? Pizza. My favorite. Okay, good. What's your favorite fruit? Fruta favorita. My favorite fruit is apple. Apple, okay, apple. Perfect. And what's, tell me the vegetable you don't like. El vegetal que tú no te gusta. Berenjena, ¿cómo se dice? Okay, yeah. You don't like. That's the only, ese es el único que no te gusta. Yes. Okay, and se dice eggplant. Como planta de huevo, así, eggplant. Okay. Sí. Yes. Okay. And well, esa es la short interview, una entrevista pequeña. Mira, yo te dije que se iba a pasar el tiempo. Bien, Jesse, vamos con el feedback, vamos con la retroalimentación. Yo pienso que tu pronunciación es muy buena. Y normalmente cuando estamos en clases, tú siempre me contestas bien, pero creo que a veces te confunden o te pones nervioso o hay palabras que te confunden. Porque lo importante acá es que te enfoques en las palabras que sí conoces, pero yo creo que tú te enfocas en algunas palabras que no conoces y eso te hace como perder la noción de qué te están preguntando. Sí, es que sí, a veces no entiendo bien lo que me están preguntando. Pero no, confundo las palabras. Sí, no las entiendo bien. Pero si te das cuenta, son como preguntas que ya hemos hecho, ¿verdad? Entonces, la clave acá es que tú puedas enfocarte en las palabras que sí conoces y pues practicar un poquito más. Yo le voy a mandar más adelante ciertas preguntas para que cuando se las hagan con naturalidad, ustedes las puedan contestar, ¿ok? Porque yo pienso que tú eres muy inteligente y tienes la habilidad del idioma,
pero necesitamos practicar un poquito más en la pronunciación. Siento que estamos bien. Solo hay que memorizar más palabras. ¿Ok, Jessie? Ok, teacher. Ok, terminamos porque ya se nos fue el tiempo, pero te me cuidas mucho. ¿Ok? Gracias. Good night. Tomorrow. Goodbye. Okay, in this way we finished today's class. It was quite interesting, but there are a lot of things to improve with students. So see you tomorrow.